Junto al señor comisionado de Brea Pozo, Ramón Carvajal, en el día de la fecha hemos dejado inaugurada la sede universitaria Brea Pozo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Este acto de gran orgullo para las comunidades de Brea Pozo y de nuestra universidad significa un punto de contacto para que nuestros estudiantes puedan acceder al derecho de la educación superior en este tiempo de pandemia. Sabemos de las dificultades que cada uno de los estudiantes tiene, tanto para poder acceder a la conectividad como también para disponer de un dispositivo electrónico que permita estas clases a través de la virtualidad. En este caso, el señor comisionado municipal ha dispuesto de un edificio refaccionado a nuevo, con todas las dependencias necesarias para el cumplimiento de esta función educativa, y ha proporcionado un equipamiento informático y la conexión a internet que permite justamente este tipo de actividad. Quiero destacar que Brea Pozo es una comisión municipal que ha sido definida como plurinacional y multilingüe. Esto significa que dentro de la comunidad de Brea Pozo también habita pueblos originarios, como el pueblo Tonocoté. Esto pone en igualdad de condiciones hacia el acceso a la educación superior a toda una región que comprende Brea Pozo y parajes aledaños, y a partir de ahí nosotros como universidad podemos llegar a este territorio. Es un día de gran alegría, es un día que nos enorgullece por todos los logros que esta comisión municipal ha obtenido a partir de la inauguración de esta sede. Creemos nosotros que tanto la oferta de nuestras facultades, como de la Escuela para la Innovación Educativa, como de la Escuela de Artes y Oficios, va a llegar a través de esta sede. Y a través de la virtualidad, nuestros estudiantes podrán tomar sus clases, como así también la oferta de la Escuela de Artes y Oficios con sus cursos y también nuestra Escuela para la Innovación con todas las carreras que se dictan en ella. Hoy es un día de fiesta y seguramente vamos a continuar creciendo, no solamente nuestra oferta, sino también en los vínculos entre la universidad y el territorio.